Bueno, vamos retrasados. La doctora Lidia Galagoski me pidió que fuera breve en la presentación. Considero que para todos los que estamos aquí, muchos ya la conocemos, otros la van a conocer hoy. Es un gran placer tener a una docente tan dedicada a la enseñanza. Ella es doctora, esperen que voy a leer su currículum porque es muy vasto, pero no me deja leerlo todo. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora, ha sido directora de tesis, de grado, de posgrado, tiene muchísimas publicaciones y como me pidió que sea breve, lo que les quiero decir que es una gran oportunidad tener hoy, poder escucharla. Y es de las personas que cuando yo la escuché hace mucho tiempo, realmente es muy clara y con un lenguaje muy sencillo, nos hace a todos, pienso yo, entender cómo podemos llegar a nuestros alumnos con aquellos conocimientos que deseamos, no solo por saber química, sino como ciudadanos, como personas. Y hoy tenemos un título que ya nos llama la atención, que dice Química, Ambiente, Ética, Negocios, ¿Ecuaciones desbalanceadas? Bueno, los dejo con la profesora y les digo que pueden estar luego en contacto con ella, no sean tímidos porque es una persona realmente que les va a dedicar su tiempo. Gracias, Lidia. Bueno, gracias Mabel, gracias a las autoridades del Congreso por invitarme y es un compromiso ahora, pero esto es un collage y es muy denso, pero bueno, lo más importante son las conclusiones que no vamos a hacer aquí, seguramente en los momentos de encuentro entre todos. Bueno, la charla entonces va a tener una parte donde voy a hablar de casos de contextos históricos, sociológicos y ambientales, Perkin y el color violeta, el colorante amarillo manteca, Haber y armas insecticidas, el insecticida Gamexane y el sedante talidomida, si es que llegamos a todo esto. Y luego conclusiones, que son reflexiones inconclusas, que se concluirán con el aporte de ustedes, pero si no tenemos tiempo será fuera del ámbito, para qué y cómo incorporar historia, sociología en la formación de química. Empecemos con Perkin y el color violeta. Yo voy rápido, pero esto queda grabado y además tengo dos libros que ahora les muestro que vamos a sortear en la cena. Bueno, el primer tema entonces se llama De la Academia a la Empresa, William Perkin, el color violeta, está en este libro de la Asociación Química que se puede bajar, son los libros del Centenario, Química y Civilización, y también va a haber un sorteo de 3 CDs con ambos libros, este y Química en la Argentina, pero se pueden bajar de la página. Entonces, bueno, resulta que Perkin, en 1856, era un joven de 18 años, asistente del profesor Hoffman, que lo habían invitado, un alemán muy famoso, para que dé clases en el Royal College de Química de Londres. Entonces, en las vacaciones de Semana Santa, Perkin se propuso obtener la quinina partiendo de anilina destilada del carbón de hulla. Ustedes saben que en esa época el alumbrado de Londres era con el gas proveniente del destilado de hulla, pero además había líquidos destilados, uno de los cuales se llamó anilina, y ese es la materia partida de Perkin. ¿Por qué quinina? Porque había guerras y Inglaterra tenía sus colonias, había mucha malaria, no podía obtener la quinina del árbol de cinchona, de la corteza de Perú, porque los piratas y no sé cuándo, entonces, para evitar que los soldados se murieran, entonces Perkin quiso obtener quinina. Ahora, resulta que la anilina, esta es la fórmula actual y esta es la fórmula que es lo que tenían aproximadamente. Entonces él empleó un método de oxidación y reducción, adición de carbonos y eliminación de agua, bueno, con los métodos que se tenían, que eran totalmente desconocidos y alquímicos, por decirlo de alguna forma. Bueno, y lo que obtuvo fue un barro marrón, rojizo, negruzco, que era horrible, era espantoso y poco prometedor, ¿no? Pero resulta que cuando probó varias veces, cuando lavaba el material de vidrio, encontraba que se formaba un color violeta, sobre todo cuando limpiaba con alcohol, ¿no? Entonces, como en Londres en ese momento estaba la empresa de tintoreros, digamos que eran los hilanderos, más de 250.000 hilanderos en Londres, y tintoreros, entonces él le fue a preguntar de ese color, probaron, tenía la seda,
y no tenía el algodón, pero los tintoreros con sus artes de mordientes y qué sé yo, lograron que tiñera el algodón. Y el color violeta era un color muy apreciado, ahora después les cuento por qué. Entonces cuando le dijeron, sí, sí, esto lo queremos para hacer telas de color violeta. Entonces Perkin fue y se lo contó a Hoffman y le decía, yo quiero hacer esto y quiero... Y Hoffman que le dijo, no, muchacha, no, dedícate a la academia porque es ridículo hacer un colorante y vender nada. Dedícate a la academia. Sin embargo, a los 6 meses ya lo estaba vendiendo. ¿Por qué? Porque su padre y su hermano vieron el negocio, lo apoyaron y entonces hicieron una pequeña fábrica, pero la patente era un problema. Él le puso anilina púrpura a esa solución. Pero luego las patentes, que recién empezaba la idea de patentar en el mundo occidental, las daba la reina. Entonces le fueron a hablar a la reina Victoria y la reina Victoria, bueno, esto lo vio y dijo, está bien, aunque tenga 18 años y no 21 como se daba, le dio la patente. Entonces, bueno, hicieron esta fábrica, se construyó y se resolvieron innumerables problemas de cambio de escala, ¿no? Y este desarrollo no faltaron explosiones, ¿okay? O sea, realmente de una serendipia, no de una posibilidad así aleatoria, salió esto. Bueno, les cuento, este es el libro, uno de ellos que se va a rifar luego, y ahí yo les cuento, simplemente ahora les muestro que en realidad lo que no sabía Perkin era que la anilina estaba contaminada con toluidina. Y entonces en esa mezcla que hizo de oxidantes y qué sé yo, se formó, en realidad, esta es la fórmula que después se supo del colorante anilina púrpura, o mauve, o mauveína, color malva, pero la quinina, recién la estructura se determinó en 1908 y recién fue obtenida en 1944 por otros científicos, digamos, para la Segunda Guerra, que era importante, claro. Bien. Perkin se hizo famoso y pasaron varias cosas. Por ejemplo, les cuento cómo era la historia de por qué tan importante el color violeta. Entonces dice, antes del descubrimiento de Perkin, el único pigmento púrpura existente era el púrpura de Tiro, obtenido de un pequeño molusco extraído de las costas fenicias del Mediterráneo. Era una obtención muy laboriosa y mágica, ¿no? Que la luna llena, que había que rezar y no sé cuánto, y se partía de miles de moluscos para obtener un mínimo de peso del pigmento. Pero era tan costoso que costaba 20 veces su peso en oro, o sea, el peso que fuera, en la balancita primitiva, 20 veces su peso en oro. Y desde el año 1600 a.C., se sabe que lo usaban, pero solo personas poderosas, emperadores, reyes, y más adelante obispos, etcétera. Por eso el color violeta es el color de la nobleza de los obispos, etcétera. Bien, fíjense que Nerón dictó un decreto de pena de muerte para quien usara atuendos de color púrpura real y para los tintoreros reales que divulgaran el secreto. El dedo gordo. Que divulgaran el secreto, ¿okay? Tanto de la obtención como del teñido, o sea que era realmente un uso exclusivo. Con la caída de Constantinopla en 1453 se perdió el conocimiento del proceso, porque obviamente Tiro estaba en el Mediterráneo Oriental. Bien, entonces se obtuvieron de plantas y moluscos otros pigmentos, ahí tuvimos una charla de pigmentos antes, pero eran más rojos y generalmente se desvanecían con la acción del sol. Bien, entonces, recién el químico Friedlander recuperó el proceso químico en 1908 de la obtención y a partir de 12.000 moluscos obtuvo 1,4 gramos. Bien, y este es el Tyrant Purple, el púrpura de Tiro. Es una estructura que es un dibromo índigo, este es el índigo, ¿no? Entonces, ahí no se ve bien, pero es un autor que habla de cómo un descubrimiento accidental cambió la moda para siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de tener el obviamente no era esta fórmula del pigmento natural, pero era un pigmento violeta, se pudieron teñir los vestidos
y resulta que esto se volvió una moda increíble. Entonces la síntesis de Perkin hizo que el color púrpura estuviera entonces al alcance de todo el mundo. Pero ¿cómo todo el mundo? No había Instagram, internet y qué sé yo. Entonces esto empezó con que en 1858, o sea 2 años después de Perkin, la reina Victoria usó el vestido violeta para la boda de su hija. Y entonces era público. Y en 1862 para la exhibición real en Londres. Y así empezó a divulgarse como... se puede tener ropa violeta. Y luego, en Francia, Eugenia de Montijo, que era la esposa de Nicolás del Bonaparte III, en 1867 también impuso el color mauve, que le decían. O sea que en Francia e Inglaterra la moda surgió allí. Tan revolucionario fue esto que hay un libro del MIT que dice La revolución del color, ¿no? Que a partir de esto empezó. O sea, un muchacho, un químico, 18 años. Bien. Bien, algunas cosas interesantes para ver las conexiones con ambiente y demás. Entonces, en 1892, 6 años después de la obtención de anilina púrpura, Perkin fue invitado por la Royal Society para dar conferencias sobre los pigmentos derivados del alquitrán de hulla, ¿no? O sea que rápidamente en el mundo de la empresa, después volvió a la academia y hay medallas a nombre de Perkin y demás. Logró también la síntesis industrial de un pigmento natural, la alizarina, ¿no? Que es rojo. Y entonces, en 1871, ya producía 220 toneladas por año de este pigmento. En 1882, Bayer, de Alemania, obtuvo el famoso pigmento índigo aplicando la síntesis de Perkin. Los que han estudiado química orgánica sabrán, la síntesis de Perkin fue como la que revolucionó el mundo de la química orgánica. Entonces, bueno, después vamos a ver las implicancias de esto. Perkin perfeccionó su tecnología y derivó de allí la síntesis de azocompuestos. E inauguró entonces la era de la química sintética, responsable de innovaciones como el caucho sintético, las fibras de nylon y el poliéster más adelante, y medicamentos milagrosos. ¿Por qué? Porque los pigmentos también tiñeron tejidos. O sea, microorganismos. Pasteur, en 1864, usó cristal violeta para teñir sus preparados y descubrió que la generación espontánea no era tal, porque descubrió los microorganismos que antes no se podían ver. Y lo mismo la histología, de las diferencias de los tejidos con los colorantes, y vienen de acá, de los colorantes de esa época. Y también se derivaron medicamentos como el salvarsán, porque después vieron que, partes que se usaba también arsénico y demás, y las sulfas, que salvaron tantas vidas entre 1930 y 40, se derivaron de estas primeras partículas de pigmentos que iban a teñir tejidos específicos. Entonces, la industria farmacéutica moderna, con la idea de bala mágica, tengo una molécula que va directamente y específicamente a atacar un microorganismo o un tejido. O sea que todo esto surge de aquello. Ahora, los pigmentos extraídos de vegetales o animales pasaron a ser fabricados por el ser humano, digamos, no esos pigmentos, sino un sustituto, con consecuencias económicas y ambientales. ¿Qué pasó? A contar. Bueno, esta es la estructura del índigo, y entonces una fábrica de índigo en Bengala, en 1867, una pintura. Entonces, ¿qué pasa? Miles y miles de hectáreas en India, bajo el Imperio Británico, estaban destinadas a la producción de vegetales de los cuales se extraían los pigmentos. Por ejemplo, había 3.000 pequeñas fábricas que extraían índigo. En 1867 hubo el motín azul en Bengala. En Bengala, ¿sí? Porque la corona británica no permitía que los granjeros eligieran qué cultivar. O sea, las leyes del imperio eran, bueno, el agricultor tenía que ver qué iba a vender, no podía decidir. Los agricultores querían sembrar arroz, que era fundamentalmente lo que... Pero no, entonces había toda una cuestión de comercio y de empresas tercerizadas
de comerciantes europeos, principalmente británicos, le decían, no, usted tiene que sembrar índigo y qué sé yo, y qué sé yo. Entonces, cuando la cosecha no andaba bien, o qué sé yo, se morían de hambre, literalmente. Entonces había un montón de motines. Finalmente, en 1916 todavía hubo una revuelta sangrienta de los agricultores. Pero esto no paró en las décadas siguientes. Ahora, cuando la producción de colorantes sintéticos es importante, entonces, pero las leyes en el Imperio Británico no cambiaban, seguían igual. Entonces, bueno, finalmente el reemplazo de colorantes hizo que murieran de hambre literalmente millones de agricultores en India, Pakistán, Bengala. Y esto debió modificarse en la ley agraria, que recién lo hizo Gandhi después de la independencia del Imperio Británico, 1949, ¿está bien? Bien. Por otra parte, la producción de pigmentos diazoicos resultó ser una industria totalmente contaminante, tanto que se sabía que en Londres qué producción estaban haciendo las empresas tintoreras, porque cambiaba el color del Gran Canal, que es un afluente del Támesis, ¿no? Según el color que tenía el río. Bien. Ahora, Hitler, o sea, después vamos a ver, los pigmentos azoicos eran muy difíciles, muy fáciles de obtener, pero muy contaminantes. Entonces Hitler usó las fábricas, que en ese momento llamaban IG Farben, pero también la BAS y demás, puso en zonas cercanas a Auschwitz para utilizar el trabajo esclavo de los prisioneros de los campos de concentración, que vivían promedio 3 meses cuando trabajaban en estas fábricas. ¿Okay? Bien. Ahora, para mediados de los años 80 del siglo XX, cesó la producción industrial en Europa y Estados Unidos porque era contaminante. ¿Qué pasó? Se trasladaron a los países con escasa legislación al respecto, o sea, en Pakistán, la India, además. Y además, todos sabemos, o bueno, si no, es importante saber, digamos que esos países que no tienen esta legislación muchas veces están condicionados para no tenerla. ¿Está bien? O sea, yo te compro tu trigo, pero me dejas esto. Bueno, en fin, listo. Veamos ahora, ya que estamos con colorantes, el colorante amarillo manteca. Bueno, resulta que está asociado a la margarina esta historia. ¿Por qué? Napoleón III, estaba el mismo que era el marido de la Eugenia de Montijo, estaba preocupado por la falta de alimentos. Y claro, estaba en la guerra franco-prusiana, ¿no?, para los soldados. Entonces convocó a un concurso destinado a hallar un reemplazo para la mantequilla. Entonces, Roberts nos cuenta que este concurso lo ganó un químico llamado Hippolyte Mesmerier, que ganó el concurso y llamó margarina al producto, haciendo patentes en Francia entre 1869 y 1873. El producto se armaba calentando 3 cosas con potasa cáustica y macerando y batiendo. Leche desnatada, porque con la nata se hacía la mantequilla, grasa vacuna, grasa animal y macerado de glándula mamaria o estómago de vaca o oveja cortadito. Entonces eso lo calentaba, lo fundía con potasa y lo batía. Entonces quedaba como grumoso. Esta palabra margarina viene de algo que es en griego como perlas, una cosa así. Pero era blanquecino, ¿no? Y entonces la gente manteca era amarilla, pero se podía colorear. Paralelamente, se obtuvo en 1860 esto del pigmento diazoico, dimetil azobenceno, que era muy sencillo, con ácido nítrico, ¿no?, más nitrito, más ácido, más benceno, más tolueno y amarillo manteca. Y desde 1870 fue muy usado como colorante alimentario. Ahora, interesante historia humana, Morier fue a Holanda y les contó, miren, hago esto, que yo. Y los holandeses mejoraron el proceso, le dieron más sabor, no sé qué, bueno, y lo vendieron y exportaron y se hicieron millonarios, pero los holandeses no estaban en un acuerdo internacional de patentes, decían en 1912, con lo cual él perdió esta posibilidad, su producto no fue tan vendido, y bueno, parece que lo agarraron como prisionero en la guerra prusiana y murió pobre, solo en Londres, en la miseria, como la mayoría de los químicos. Bueno,
Ahora, en el siglo XX, el sebo animal de esta componente se cambió cada vez más por aceites vegetales, palma, maní, pistacho, girasol, y por grasa de ballena, que también se usaba para las iluminación, y entonces casi se mueren todas las ballenas del mundo. En fin. La fluidez de estas mezclas, que eran demasiado fluidas por el tema del aceite, fueron mejoradas a partir del 1910 por el proceso de hidrogenación de los aceites. Bien. Ahora, el precio de la publicidad el precio de la margarina y la publicidad la convirtieron a la margarina en un producto ampliamente demandado, ¿no? Entonces, y se le agregaba amarillo manteca para que fuera más apetecible, porque seguía siendo blanquecino. Ahora surge un problema. En Estados Unidos hay estados productores de cuestiones de leche, ¿no? y de manteca. Entonces no querían que se vendiera margarina. Entonces empezaron a decir que era cancerígeno, que no era saludable, pero los debates si margarina sí o manteca todavía actualmente sirven. Pero algunos estados lograron que se pusieran impuestos, que se prohibiera la venta, o que se pusieran impuestos a su venta, o que no fuera coloreada, incluso algunos estados lograron que fuera rosa. Claro, la gente no comía margarina rosa, ¿entienden? Entonces, bueno, pero eran todos lobbies para lograr que se venda la manteca, que era la producción. Y recién en 1967, el estado de Wisconsin, que era el más lechero de Estados Unidos, derogó que no se pudiera vender margarina. ¿Okay? Bien. Y hubo un debate, ya hay un debate sobre cuál es más saludable, terrible, bueno, o sea, no es terrible, quiero decir, actual, no está, bueno, okay. Y la gente dice, no, porque es más, y tenemos los químicos ahí, no tenemos ni casi opción de hablar de algo. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Mientras tanto, Wade nos cuenta qué pasó con el amarillo manteca. Antes, bueno, la propaganda era, miren qué bueno, qué lindo, saludable, y en los estados donde no se podía agregar el colorante manteca, decía, pero si yo pongo una bolsita con el colorante adentro de la otra bolsita, yo no lo estoy tiñendo. Entonces se decía, usted puede apretar y hacerlo, entonces, qué sensual que es manejar este, qué sé yo, y bueno, y así lograban superar la prohibición. Bien, ahora... Resulta que hacia finales del siglo XIX, ya el cirujano alemán Ren advirtió sobre la alta frecuencia de cáncer de vejiga entre los trabajadores de las fábricas de pigmentos, como la poderosa IG Farben. Bien, en 1934, este investigador japonés, Tomiso Yoshida, encontró que policiclos insaturados y amarillo manteca producían ratas en cáncer, producían cáncer en ratas japonesas. Entonces era, bueno, en ratas japonesas. No, y a lo mejor no, es un dato nada más. Bueno, luego, confirmado en 1943, en plena guerra, sobre otras poblaciones de ratas, por Ducrey y Kuhn fue alemanes, Kuhn ganó premio Nobel y Hitler se lo dejó recibir. No por esto, por otras cosas que hizo. Bien, y en 1944 fue confirmado por el americano Opie. Pero entonces Hitler que decía, no, esto es propaganda extranjera, no sé cuánto, entonces es mentira, ¿no? Bueno. Entonces dice, en medio de la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de mujeres de Göttingen que le plantearon a las autoridades que daban su vida por Alemania, pero no estaban dispuestas a exponer a la salud de las familias por consumir productos posiblemente cancerígenos. De todas formas, todo esto fue tapado para evitar presiones provenientes del extranjero. Y recién en 1949, después de la guerra, el químico alemán Butenandt, que también ganó el premio Nobel durante la guerra y Hitler no se lo dejó recibir, entonces él denunció que aún persistía el uso local de amarillo manteca. Bueno, estas ecuaciones que hizo Ducrey y Kuhn todavía se usan para estudiar correlaciones entre las dosis que se le da a las ratas, el tiempo y las enfermedades que se guardan. Pero quiero decir, ¿por qué lo traigo? Porque esto es química biológica, ¿se dan cuenta? O sea,
cómo se determina que algo es cancerígeno o no, hay que probarlo en animales, hay que estandarizar los métodos y demás. Bien. Bueno, entonces, hasta aquí rápidamente hemos visto cómo la historia de los colorantes, ¿no? Tiene que ver con ambiente, ética, negocios. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver el caso de Fritz Haber, armas insecticidas. Bueno, este es otro capítulo del libro Química y Civilización, la química y sus contextos, el caso de Fritz Haber. Bueno, Fritz Haber nació en Breslau, que actualmente es Polonia, en 1868. Se graduó en química en la Universidad del Kaiser William, en 1891. De familia judía, en 1892 se convirtió al cristianismo, pues ambicionaba seguir una carrera académica y estaba prohibido. En la Technische Schule, Hochschule de Karlsruhe, fue nombrado profesor extraordinario en 1898. Cuento estos datos porque tienen que ver con después la historia de él. En 1901 se casó con Clara Immerwahr, también de familia judía, también se convirtió al cristianismo para acceder a estudios superiores y con mucho esfuerzo, porque además era mujer. Entonces, fue la primera mujer en obtener un doctorado en química en una universidad alemana. No nos enteramos, después vamos a ver por qué. En 1908, Haber, patentó el proceso de síntesis de amoníaco, que era una sustancia fundamental en la agricultura. Porque ustedes sabrán que el nitrógeno, que es el 78% de la atmósfera, no es absorbido por los seres vivos, ¿sí? Sino es como nitrato para algunas plantas, sí, gracias. Y sobre todo nitrógenos reducidos, urea, amonio, etcétera. Entonces, el proceso de obtener amoníaco era muy importante porque Alemania y la humanidad se suponía que iban a necesitar muchos alimentos, entonces había que hacer fertilizante. Bien, hubo numerosísimos problemas técnicos, qué catalizador, que sí, que no, quién fue el autor, bien. Y disputas por la patente, pero finalmente lo logró. Y en 1910, un grupo de prominentes científicos alemanes generó la idea, cumplida al año siguiente, de formar una sociedad científica, y se formó la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, que es la sociedad Kaiser Wilhelm. Y Haber fue el primer director del Instituto de Físico-Química y Electroquímica de esa sociedad. Bien, vamos a ver algo de por qué lo del amoníaco, ¿no? Interesante. Bueno, ustedes saben que nitrógeno más hidrógeno da amoníaco, pero como son reactivos gaseosos, se necesitan condiciones de alta presión para desplazar el equilibrio, alta temperatura y catalizadores. Y estos eran todos los problemas técnicos que había que solucionar, que lo hicieron. Y estas son las condiciones que finalmente quedó, bueno. Pero además, Para desplazar el equilibrio había que sacar el amoníaco, entonces como líquido, y en estas condiciones era sumamente difícil, pero él lo logró, y entonces este es el equipo que usó Haber para lograr esta síntesis en escala laboratorio. Y finalmente lo presentó la BASF, ¿no? Que era la Basischenilina, no sé qué, no sé cuánto, en alemán, porque salió de los pigmentos, de la fábrica de pigmentos, y con esta discusión logró patentarlo. Bien. Ahora, 1914, 1918, Primera Guerra Mundial. Y entonces, ahí lo tenemos a Fritz Haber. ¿Qué dijo? En tiempo de paz, un científico pertenece al mundo, pero en tiempo de guerra, pertenece a su país. Muy patriota. Entonces, además, él había hecho cloro, ¿está bien? O sea, síntesis industrial de cloro. Dice, el gobierno alemán contrató empresas para la producción de explosivos, convirtiendo parte del amoníaco que obtenía en ácido nítrico. Y se forma el nitrato de amonio, que como ustedes saben es un súper explosivo. Bien. Entonces, así como antes se hablaba de aire para hacer pan, ahora se habla de aire para hacer pólvora. ¿Okay? Bien, se hablaba en ese momento. Bueno, como un militar patriota organizó que el 22 de abril de 1915, en la batalla de Ypres,
a lo largo de 6 kilómetros de la línea alemana se abrieran 5.700 cilindros que liberaron a la atmósfera 167 toneladas de gas cloro, con el viento soplando hacia las trincheras francesas, donde estaban fundamentalmente soldados aliados ingleses, donde los ingleses, por supuesto, mandaron a los de las colonias, o sea, había australianos, escoceses, irlandeses, en fin. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Esto lo tenían preparado, pero solamente tenían que esperar que el viento fuera a favor, digamos, a favor en contra de los enemigos. Los soldados, bueno, no estaban preparados. Luego hubo todo un desarrollo de las máscaras antigás que hacían lo que podían, a caballos y a perros, porque se morían todos. Y los soldados que no se morían inmediatamente, tenían llagas, ardor, tomaban agua, se liberaba clorhídrico y tenían una agonía de días, 2 días y morían. O sea, no fue 1.100 creo murieron en ese momento, pero eran 4.500 que murieron en los otros días. Bueno. Con esto terrible. Acá tienen una imagen de la liberación de cloro con el viento y acá una más cercana, ¿no? Bueno, y desde ese momento el gas cloro, obviamente, se inaugura el tema de las armas químicas, el uso de armas químicas en la guerra. Bien, mal en realidad, pero bueno. Dice la historia, cuanta más gente se vea más rápidamente afectada por la guerra, más rápido esta finalizará. O sea, este es un lema que luego, miren, en los otros capítulos del libro, cuando habla de los pecados de la química, esto fue dicho por Fischer y Fischer cuando inventó el napalm cuando se produjo napalm para la guerra en Vietnam, y antes en el proyecto Manhattan con la energía nuclear y las bombas atómicas. Cuanto más gente muera rápidamente, más rápido termina la guerra. O sea, pero no es un problema de los químicos, se dan cuenta, es un problema de los humanos. Ok, pero aquí se inauguró esto. Bien, Haber preparó entonces una recepción para festejar el éxito de esa batalla. Clara, su mujer, con ideas pacifistas, se suicidó en el jardín luego de la fiesta. Él vivía en el instituto en el Instituto de Físico-Química, que era dentro de la universidad. Es como si acá hubiera la mansión del director, ¿no es cierto? Y todavía en el jardín está la lápida de Clara. Por eso, digamos, fue la primera doctora en química, pero nunca nadie se enteró porque a los 4 años se suicidó. Bien, Haber no asistió al sepelio. Partió el mismo día para el frente del este a continuar con la organización de la estrategia de uso de armas químicas. Bien, ahora en 1917, todavía no terminaba la guerra, en el Instituto Kaiser William, Haber dirigía a 1.500 trabajadores y 150 científicos que se ocupaban del desarrollo de nuevos agresivos químicos, como el fosgeno, el gas mostaza, la bromocetona, el compuesto ácido arsénico, etc. En 1917, Haber se casó con Charlotte Nathan y tuvieron 2 hijos, Eva y Ludwig. Bien. Al finalizar, la guerra la perdió Alemania. Bueno, él tuvo un montón de acciones porque Alemania quedó recontrafundida, tenía que indemnizar a los países que ganaron la guerra. Bueno, él quiso sacar oro del mar, no pudo, en fin. Se comprometió como patriota alemán, digamos, a solventar la deuda que llevó a la Segunda Guerra también. Bien, pero él fue desmovilizado de lo militar, ¿no es cierto? Pero continuó su carrera científica. Pero en 1920 los aliados quisieron juzgarlo como criminal de guerra. Había 940 criminales de guerra. Entonces, era el otro. La Academia de Ciencias de Suecia anunció que le otorgaba el Premio Nobel de Química en 1918 por la síntesis catalítica del amoníaco. Entonces él no fue juzgado como criminal de guerra. Veamos consecuencias económico-sociales de la síntesis química del amoníaco y de los nitratos. A ver. Bueno, resulta que para 1979 al 84 hubo una guerra en Chile contra Bolivia y Perú, donde anexó toda la zona de Antofagasta. ¿Está bien? Antofagasta era un desierto absoluto donde no crece nada, 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 porque la roca es roca nitro, que es nitrato de sodio, nitrato de potasio. Pero es un desierto que no crece absolutamente nada. Entonces, ahí
el nitro se usaba para pólvora. Entonces, oficinas inglesas, se llamaban Oficina del Nitro, vieron el gran negocio, entonces se instalaron pueblos, ¿no?, donde la gente, en condiciones infrahumanas, simplemente sacaban rocas, ¿no?, las cargaban y las mandaban a Europa, ¿está bien? Pésimas condiciones laborales, reclutaban a gente de la zona, gente con promesas incumplidas, obviamente, y en esos lugares donde había las familias, les daban un dinero para comprar, que ellos mismos le vendían las cosas, un dinero que no valía nada, solamente valía ahí adentro. Entonces, bueno, durante 4 décadas florecieron estas ciudades, poblados, digamos, en medio de la nada, automanejadas y bueno. Ahora, ¿qué pasó? Ahí cuenta Barbas Nieto, Chile casi monopólica en la exportación de nitro, 500 toneladas por año en los años 80 del siglo XIX y a 3 millones por año al promediar la Primera Guerra Mundial. Pero, síntesis de amoníaco, nitro. Entonces, Alemania derivó amoníaco sintético a la obtención de ácido nítrico y hubo un cierre masivo de las salitreras. Pero así, de un día para el otro, uno puede visitar, yo he ido, con lo puesto, le dijeron, bueno, chum, cerrá, ya está. Entonces la gente no tenía ni dinero, ni sabía dónde ir, ni en medio de la nada. Inmigración interna hacia el sur de Chile, todos los problemas sociales de Chile vienen de aquellos miles de personas que inmigraron dentro del país. Hambruna, éxito masivo de miles de familias sin recursos. Y en Chile tampoco, o sea, los videos lo dicen, pero tampoco se enseña en la escuela qué pasó, por qué, ¿no? O sea, la química ausente. Bien, entonces, esto pasaba mientras pero en Alemania, entonces la guerra, Haber seguía siendo el director del instituto, y Haber desarrolló en esos años dispositivos con pesticidas que liberaban ácido cianhídrico, porque había hambrunas, los cultivos tenían muchos insectos y se los comía, entonces insecticidas para evitar la hambruna. O sea, ya había hecho la síntesis de amoníaco que se usaba para urea y demás, ahora había que combatir las pestes. Y se denominaron ciclón A y B porque eran formas de manejar el cianhídrico para que no fuera peligroso. Bien. Ahora, con los nazis en el gobierno, en 1933 Alemania ya no necesitaba el patriotismo de Haber. Entonces, como director del Instituto de Investigación del Kaiser Wilhelm, Haber debió poner en práctica las leyes raciales y despedir a todos los colaboradores de ascendencia judía. Hasta que lo echaron a él. Haber no tuvo lugar en el mundo, porque todo el mundo era enemigo de Alemania y de él sobre todo, por el tema de las armas químicas. Entonces, nadie lo recibió. Fue a Inglaterra, le hacían bullying, ¿no? Nadie lo... Bueno, es interesante leerlo. Haber murió de un infarto el 29 de enero de 1934 en Basilea, en Suiza, en un tren que iba al sur, sin un destino, sin se sabía, porque no podía estar en ningún lugar del mundo. En 1942, el Tercer Reich utilizó el ciclón B para matar en los campos de concentración a millones de judíos, entre ellos la familia de Haber, además de gitanos, discapacitados, homosexuales. Y en 1946 y 47 se suicidaron su hijo y su hija. Bien. Bueno, a ver, ahí está Haber y Einstein en 1915. Esto de en tiempos de paz, un científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra pertenece a su país. Ahora el instituto, uno de los institutos, se llama Fritz Haber, de la Max Planck Gesellschaft, y en 1953 le pude, porque había que lavar el nombre, tenían un premio Nobel, pero no se lo podía nombrar. Bueno, y en el 2015, que fue los 100 años del uso de armas químicas, se hizo todo un homenaje, qué sé yo, a lavar el nombre. Bueno, a ver, el químico en sus contextos. Bien. Y luego también, en 1993, se hizo la Organización Mundial para la Prohibición de Armas Químicas, no biológicas ni nucleares, pero sí las químicas, y esto controla
hay 190 países que están firmando, pero recién en el 97 se aplica la convención. Y bueno, se controla, porque hay mucho depósito de armas químicas por ahí y demás, cómo se desarma, hay mucha plata, es una organización de las Naciones Unidas, pero digo, bueno, miren si no hay aquí química, ambiente, negocios, ética, ¿no? Ok. Que incluso esto de las armas químicas también se controla los reactivos para hacer drogas ilegales y demás, que por supuesto los narcotraficantes y los lo pasan por arriba, pero los países controlan si están firmados por esto, por la organización, como demora todo lo que es organización de personas, ¿no? Bueno, como estábamos con las insecticidas, veamos rápidamente Gamexane, pero muy rápidamente. El insecticida Gamexane, muy sencillamente benceno, luz, cloro, y se forma el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaclorociclohexano, cuya preparación se logró en 1925, su caracterización y aislamiento por Linden, por eso lindano, la obtención industrial y su uso desde 1930, y en Estados Unidos aprobó su uso como insecticida en 1942, en plena guerra, y la FDA contra piojos y sarna en 1951. En realidad hay 9 isómeros, ¿no?, de los cuales el isómero gamma, este es el 1000 veces más potente que los otros. Este es el isómero gamma, que también nos sirve para analizar las posiciones axiales y ecuatoriales, o sea, hay mucha química allí. Bueno, Aylor y Froschmann nos dicen que en 1943 la eficacia contra las plagas incrementó 5 veces el rinde de avena y trigo en Europa, en plena guerra. O sea, muy importante el uso de insecticidas. Y en 1945 la ICI, que es una empresa inglesa que le compró la producción de insecticidas a la IG Farben, después de la guerra se la compró, producía un lindano con 98% de pureza. Ahora, en el uso, el 12 al 30% se volatiliza en la atmósfera y se esparce, y a su vez se acumula en el suelo. En 1946 se denunció la toxicidad en hombres y animales. Los lindanos son neurotóxicos, causan daño en hígado y riñón. Se acumulan en tejidos grasos y son poco biodegradables. Por eso se bioacumula en la cadena alimentaria. Y fíjese que además, para hacer una tonelada de lindano, se producen 9 toneladas de desechos tóxicos. Ahora, recién en 1979... se restringió su uso para agricultura en algunos países. En 1995, la FDA lo incluyó como uso farmacéutico solo en segunda línea y presionó a la única empresa productora del lindano a eliminar publicidad engañosa. Esto es bárbaro, es inocuo, no hace nada. De hecho, lo usamos para las hormigas y demás. Pero bueno, a grandes escalas, problema. Desde 2007, muchos países prohibieron su uso en agricultura. Muchos países, no todos. Estos son acuerdos y decisiones gubernamentales. Desde 2004, la OMS aún no asegura que fuera tóxico. Pero en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer asegura que es cancerígeno. Con esto, simplemente quiero mostrarles que lo difícil que es cuando uno introduce una especie química, un compuesto en el ambiente, llegar a acuerdos sobre cuáles son los efectos. Y después el mercado, que claro, porque si es útil y rinde, escucha, no quiero hacer relaciones con glifosato, ni mucho menos, pero digo, pero la dificultad, ya se sabe, bueno. Actualmente se controla, miren, no está prohibido, pero se controla la cantidad de lindano en productos finales, como miel, carne, cereales, cueros, y se monitorean suelos, ¿no? Hay una cita del 2021 de Nalbaña. Entonces, ¿qué quiere decir?
Y vos usás lo que quieras, yo no te digo nada, pero después si me vendés la miel, yo voy a controlar que no tenga lindano y no te la compro si vos tenés esto, ¿está bien? O sea, toda la vuelta internacional, digamos, que trae sus problemas económicos. Bueno, finalmente vamos a ver el caso de la talidomida rápidamente para conclusiones. Bueno. Entonces, sedante talidomida. En 1960 arribó el medicamento Distaval a Estados Unidos de venta libre en Alemania, comercializado desde 1957 como sedante y calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Y la droga era talidomida. ¿Quién no ha tenido cuando estuvo embarazada náuseas? Bueno. La compañía Grünenthal había distribuido ampliamente el medicamento, incluso entre sus empleadas. En 1956, una de ellas había dado a luz una niña sin orejas, pero nadie relacionó esto. La condición de la FDA de Estados Unidos para determinar la peligrosidad de una droga era su dosis letal. O sea que... Ay, uy, ¿qué hice? ¿Me pasé todas? Bueno, acá. Bueno, sí, la dosis letal, ¿no? Entonces, es la dosis promedio que mata a un ratón de laboratorio. O sea, por supuesto, estadísticamente, bueno. Pero bueno, la talidomida era casi inocua, había que dar un montón. Y ese era el control. Ahora, en 1961 apareció una publicación, todavía en el 61, de un Nulsen en Ohio, donde se recomendaba su uso efectivo como sedante embarazada. Entonces, en alguna publicación vi que se supone que estaba pagado por la empresa Grünenthal esta. Pero era un profesor. Bueno, era un profesor. Ahora, la doctora Kelsey en Estados Unidos, ella era joven y empezó a sospechar por su trabajo, ¿no? Y entonces, para finales de 1961, ya fue evidente en Alemania su efecto teratogénico. Pero había que definir cómo se mide el efecto teratogénico. ¿En qué se mide? Se probó con humanos. Sin embargo, a la doctora Kelsey le llevó más de un año lograr el retiro de su aprobación por la FDA, mientras miles de médicos prescribían y nacieron miles de niños deformes. Fue tal el impacto que la comprobación de su efecto teratogénico determinó su prohibición en 1962 con un anuncio directo del presidente Kennedy. Mientras tanto, yo no quiero mostrar muchas fotos porque es terrible, pero bueno, miles de niños nacieron con sus extremidades afectadas o sin ellas, muchos fueron abandonados por sus familias y criados en hospicios. La compañía negó cargos. Luego de muchos años de juicio, la compañía tuvo que resarcir económicamente a los damnificados sobrevivientes, y en 2012 se disculpó frente a ellos. Bueno, entonces, la química detrás de este terrible error, bueno, el compuesto es este, ¿no? Y tiene un carbono simétrico, ROS, y resulta que el distaval era los enantiómeros, la mezcla racémica, la forma R producía el efecto sedante, pero el S producía los efectos teratogénicos. Actualmente la talidomida es un inhibidor de la producción de vasos sanguíneos, con lo cual es un potencial anticancerígeno y es efectivo para destruir células de mieloma que no hay con qué combatirlas. Bueno, tenemos entonces el caso del Gamexane y de la talidomida también, ética, ambiente, negocios, etc. Conclusiones. Entonces, Acevedo Díaz ha dicho que histórica y conclusiones en este Congreso de Educación. Histórica y globalmente, la enseñanza de las ciencias en los niveles de educación obligatoria se ha regido por la visión propedéutica de la universidad, con enseñanza de contenidos canónicos. ¿Qué enseñamos de química nosotros? Lo que luego en la universidad le van a pedir, qué sé yo, matemática y nomenclaturas. Bien. La pregunta es posible hacer cambios para contextualizar los conceptos a enseñar? Porque miren, detrás de las pocas cosas que conté, hay química orgánica, inorgánica, químico-física, analítica, biológica, industrial. De cualquiera de estas historias uno puede sacar un tema de química y enseñar. Por supuesto, no es la secuencia lineal que estamos haciendo.
que normalmente se hace. Campanario y Mansor Nías dicen, saber lo que otros han hecho, cómo lo han hecho y sus impactos puede constituir una excelente estrategia para motivar a los alumnos. Y ahora yo las preguntas que quedan abiertas es esto. ¿Sabemos sobre los contextos de obtención de compuestos químicos y sus impactos? O sea, yo les conté ahí poco. Entonces, si no sabemos, ¿por qué no lo aprendimos? Y si sí lo sabemos, ¿por qué no lo enseñamos? Y lo más importante es, ¿qué consecuencias tiene este ocultamiento? Que esto me parece lo más rico. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, ya. ¿Pero qué? Bueno, muchas gracias. No sé si los colegas tienen preguntas para hacer. Me imagino con muchas. Vamos a aceptar dos preguntas. Si es que tienen o estamos todos deseando ir a comer, pregunto. Yo lo que quería comentarles, bueno, si algunos ejemplos, yo los he visto tratar por docentes. El caso de Haber, yo sé que lo tratan los docentes de Uruguay, que son los que conozco, pero por ejemplo la talidomida está permitida por el Ministerio de Salud Pública, pero está muy controlada, porque el médico tiene que decir cuándo darlo, tiene que dar toda la historia del paciente, que ahora se hace todo electrónicamente. O sea, los médicos tienen obligación de muchas enfermedades, notificarles al Ministerio de Salud Pública, perdón, y el uso de la talidomida, que a mí me, cuando yo tengo que declarar solventes, veía después aparte la talidomida y me recordaba todo esto que está contando Lidia. O sea que algún caso se usa, no sé quién la está fabricando. ¿Alguna consulta? Sí. Mi nombre es Patricia, soy de Montevideo y agradecerte porque fue espectacular la exposición. Y durante toda la exposición a mí me venía a la cabeza y al corazón y a todo lo que el salar de Uyuni y el litio, que es un tema muy actual que podemos traerlo a las clases. Y... Gracias, Patricia. A ver, una de las cosas que digo, yo puedo hablar de esto porque tenemos más de 100 años en algunos casos de distancia, porque la discusión epistemológica ya ven que dura más de 100 años. Entonces, el litio, el glifosato y tantas cosas que tenemos actualmente. Entonces, una de las respuestas que yo digo es, bueno, ¿por qué no enseñamos esto? Esto que es viejo, esto podemos, porque hubo un montón de charlas hermosas sobre educación ambiental. Entonces, meterte en el problema actual es también un callejón sin salida, porque vos tenés las extractivas que te ponen plata, ¿no? Como decía la colega, para que vos no publiques los problemas de la extracción a cielo abierto. Hay muchos intereses que están en juego. Entonces yo digo, hablar y aprender sobre el pasado nos permite tener una visión de... Porque es como que la química es la grasa que aceita las ruedas de la historia. ¿Se dan cuenta? Con todo lo bueno que pudo haber logrado y todo lo malo que la gente... O sea, porque si no se le pone a la química o a los químicos toda la bondad o toda la maldad y nos pone en una situación dicotómica donde la química y la ciencia es maravillosa, es verdadera, es poderosa o es una porquería que no sirve para nada, que lo discutimos ayer, ¿está bien? Entonces, esta situación dicotómica está prorrogada en el tiempo, prolongada en el tiempo por esta cosa aséptica de... nuestra enseñanza, donde lo malo, entre comillas, lo metemos bajo la alfombra. Porque pareciera que es malo desde la química, ¿no? Hablemos del poder de la química para el control, para que esto no suceda. De las dificultades de la química, ¿cómo sé yo que algo es teratogénico o no? Ahora, antes de probarlo, ¿está bien? Cuando en la Segunda Guerra Mundial se estudiaba con seres humanos, ¿está bien? Entonces... La química es una maravillosa posibilidad para generar ciudadanos, ¿está bien? Y para entender la importancia, ahora ustedes me dicen, sí, con eso no va a aprobar el ingreso a la universidad la materia química. Igual no lo prueban, igual no lo saben. Entonces, creo que esta es una... Y cada vez hay menos químicos, ¿ok?
Y la química es mal vista, horrible, ¿no? De hecho, hablen con cualquiera y dicen, ay, vos sos química, ¿no? Y esto viene pasando en los últimos 20 años porque había una confianza en la química después de la guerra y demás, y de todas las cosas, pero ahora no. Es lo que hablábamos un poco ayer. Entonces, los educadores tenemos mucho para hacer ahí. Pero si yo digo, sí, alguien trae lo del litio, muy bien. Entonces, si uno puede traer esto, ¿y qué pasa con...? Entonces, la tranquilidad del docente es que no me voy a meter en un camino donde no salgo, pero sí saber que hubo intereses, que habrá intereses, que hay presiones económicas, políticas, internacionales, y qué sé yo. ¿Y qué es el acuerdo de las personas? Y es la posibilidad de conocer lo que pasó en el pasado para entender qué puede estar pasando ahora. ¿Está bien? Porque me encantó lo ambiental que dieron todos los anteriores. Me encantó. Pero es un problema. Porque si no, termina siendo, como dijo la colega, plantas el arbolito, haces el dibujito verde y la educación ambiental termina siendo una niñería. Hola a todos, soy Felicia. Sí, justamente con eso, yo ayer estuve en el taller del plomo, ¿no? Y hablábamos en realidad sobre los paneles solares, que estaba como muy relacionado también a la conferencia anterior de las celdas de pigmentos. Y en realidad los paneles solares tienen plomo. Entonces, en realidad, por un lado hablamos de una energía renovable, pero por el otro lado seguimos utilizando el plomo en... el panel solar, que también es un problema. Y también ahora con otros compañeros nos preguntábamos, que en realidad no le hicimos la pregunta porque se atrasó y todo eso, ¿no? También, a la hora de contener la energía de estas celdas, ¿qué vamos a utilizar? No, son como preguntas que uno también se hace. O sea, vos por un lado queremos, ¿no? Como que, y también, bueno, que también lo que está de por medio en el negocio de las energías renovables, porque no deja de ser un negocio también. Y las implicancias que hay. Y también le quería preguntar a la señora, pero no pude, es ¿cuán lejos estamos de poder producirlo acá o no? O en general. Bueno, no sé. Sí, bueno, cierra un poco con lo dicho anteriormente. O sea, el problema que no vamos a resolver todo, porque... cualquier, según la dosis, cualquier cosa puede ser bueno o tóxico. El tema es cómo si se sabe, cómo se controla y cómo la química puede solucionar o no, porque a lo mejor las baterías en vez de plomo pueden usar otras cosas o habrá procedimientos de descontaminación o lo que fuera. La historia, pero estamos arruinando el planeta, ¿está bien? Y nuestro hábitat. Quizá por esa dicotomía de solo contar lo bueno, lo lindo, lo que no me compromete, y los especialistas que podemos entender esos riesgos, somos muy pocos y no nos dan bolilla ni los intereses, ni los gobiernos. Y cuando uno le dice a un funcionario, no, porque tenemos que enseñar esto, que para mí química, enseñar química es enseñar esto y algunas cuestiones que se derivan para ponerles nombres, ¿no? Química orgánica. Pero es cambiar el sistema educativo que viene hace... A ver, pero cierro con algo. En 2010, el profesor Johnston, Alex Johnston, que se jubiló y que vive en Glasgow, él que fue el que dijo los tres niveles de la química, es como el primer didacta anglosajón. Que, bueno. Entonces él ganó un premio de la American Society, el premio Educación. Entonces él dijo, los currículums actuales que vienen de después de la guerra, 1960, los hicimos nosotros que éramos jóvenes, investigadores, muy interesados en mostrarles a las nuevas generaciones esto que habíamos descubierto sobre nuestros modelos, digamos, últimos de investigación. Pero nos equivocamos, porque los jóvenes siguen sin interesarse, o peor, porque esto no lo entienden. Y ahora, o sea, 60 años después, dice... me doy cuenta que nosotros, estos jóvenes entusiastas, estábamos cambiando el menú del barco y no nos dábamos cuenta que el barco se estaba hundiendo. Entonces digo, bueno, y esto lo dijo en el 2010, igual nada cambia porque son las editoriales que siguen produciendo lo mismo, los funcionarios que nadie cambia, porque si yo, ustedes dicen, bueno, vamos a cambiar cómo se enseña química, y si se equivocan,
Y si después no aprueban la universidad y los padres le van a decir no, porque en esta escuela no sé, nadie cambia nada. ¿Está bien? Pero por eso acá vimos un montón de cosas interesantísimas. Los pibes sí cambiaron. Los pibes esto no lo quieren. Lo que nosotros enseñamos no lo quieren. No quieren que nos paremos al frente ni que llenemos, quieren otras cosas. Pero está en ustedes los jóvenes que saben del contenido, saben de didáctica y tienen la posibilidad de entender estas nuevas visiones de los pibes, cambiar algo. ¿Está bien? Sí. No se pretende cambiar todo, pero por lo menos no ocultar para que todavía haya conciencia de la importancia de la química para producir progresos y controlar que no se desborde para que sea un desastre. Donde han alguna, ¿no? Que tomó esto y que tuvo libertad. Por ejemplo, en Ilse, en Buenos Aires, con la gente de literatura, con la gente de historia, hicieron proyectos. Los pibes hicieron una, como si fuera un jury, ¿no? A las armas químicas y a la historia. Y yo lo vi, los pibes de cuarto y quinto año tan involucrados, hicieron cosas, encontraron cosas en historia que yo no. Entonces, y después encontraron poesías que fueron escritas en aquella época donde decían las hormigas se morían por el cloro. Bueno, pero es un trabajo interdisciplinario. Entonces la química tiene que salir de su lugar de confort. Pero nadie quiere acercarse a la química, porque todos tienen miedo. Entonces, bueno, encontremos esto. Encontremos posibilidades para darles a los alumnos que ellos propongan cosas. No darles, porque esto es un tango, alguien mencionó un tango. Esto es terrible, ¿no? Pero sino que no quede que la química es todo malo, sino que los humanos somos así. Listo. Bueno, gracias a vos. Bueno, yo, en nombre de ADECU, porque yo ahora estoy jubilada, o sea, de las compañeras, ese presente, que sé que están muy contentos todos de contar contigo. ¿Bien? Bueno, ahora almorzar.